Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda Sara de Receta y Qué con Sara. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo la forma de hacer cómo hacer unos recuerdos para boda. Muchas veces no hallamos lo que queremos, pero ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo súper fácil y también es bastante económico. Lo que vamos a ocupar es unas partes de estas que son para recuerdos, y donde las puede encontrar es en Amazon. Solo ponga recuerdos para boda o para el evento que vaya a hacer y va a encontrar estas cosas así. En paquete vienen por docena, no son caros, son bastante económicos. También vamos a ocupar lo que son unas florecitas blancas, también las encuentra en Amazon. Yo las compro, estas son de papel, se buscan como mini flores de papel. Y también, vienen así como en ramitos. Estas son otras diferentes, pero vienen así como en ramitos. Yo aquí ya las corté, como puede ver, las he cortado. Y son las florecitas que vamos a usar para estos recuerditos. También vamos a ocupar unas parejitas de novios. Estas también las pueden encontrar en Amazon. Yo no las compré ahí, pero ya las he visto. El tamaño es bastante pequeño. No ocupamos algo grande, sino pequeñito. Y hot glue y también unas tijeras, ¿ok? Y vamos a empezar. Ahí la corbata. Este chonguito que yo hice solo es para demostrarle la muestra, pero yo voy a usar otro. Esto es para la cinta grabada que llevan los recuerdos, ¿ok? Usted lo puede también ordenar aún en Amazon, ya los venden grabados, así que ya es cuestión de buscar ahí. Y vamos a empezar sacando pues lo que es los novios, ¿verdad?, de la bolsa. Están los noviecitos, trae su velito y todo la novia. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es la parte de abajo le vamos a poner glue para poder pegar nuestras flores, y lo vamos a hacer de esta forma, siempre comenzando de una parte que sea la parte de atrás. Mire. Ya el espacio que deje entre flor y flor ya es al gusto. Esto es bastante fácil de hacerlo, no toma mucho tiempo. En realidad es bastante fácil. Y como le digo, son bien económicos. Mire, así, así. Ahora vamos aquí, en este, si usted gusta, le puede poner una cinta en lo que es los huequitos de los corazoncitos, una cinta como entremetida, también se ve muy bonita, pero yo en esta ocasión lo voy a hacer solo con las florecitas para mostrarle cómo quedan. Mire. Okay. Y así, ya que tengamos estas dos partes, ya con las flores la vamos a ensamblar aquí, que ya trae lo que es el huequito y el para poderla ensamblar. Miren, y esto ya no se cae de aquí. Y así queda la parte ya de este lado. Ahora lo único que vamos a hacer es a pegar los novios. Ups, ya se nos acabó el loco. Es muy importante ver dónde lo vamos a pegar. Que mire, este quedó muy a la orilla. Ok, ya se secó. Ok, déjame, voy a agarrar un poquito más de glue. Bueno, ya fui a cambiar mi pistola porque se me acabaron mis cestos de la otra. Así que, ya que hayamos pegado lo que son las flores y ensamblado nuestro corazoncito, vamos a
a ponerle glue a lo que sean los novios de abajo. Mire. Y vamos a asegurarnos de que nos queden bien en el centro para que se mire bonito. Ok. Mire. Mire qué bonito se ve. Espero que se enfoque bien, que se pueda ver bien. Y ya esto es todo lo que se le hace a esto, a este recuerdo. La corbatita que le vayamos a poner ya depende de donde lo quiera. Si lo quiere aquí, lo puede dejar así largo. Mire, larguito así. Pero como yo lo quiero aquí abajo, entonces le voy a cortar. Ups, le corté muy. Este no es el bow que va a llevar. Ella va a llevar otra corbatita. Pero este nomás lo hice para mostrarle qué montón salió. Este, cómo queda. Mire. Si ya se lo se pega aquí. Y así queda nuestro recuerdito. Mire qué bonito se ve. No sé por qué la cámara no me quiere enfocar. Ahí está. Dígame que esto no se ve muy lindo. Y bien, bien fácil de hacerlo, ¿ok? No cuesta mucho. Es económico. Y así queda ese. También podemos hacerlo de esta otra forma. Que es solo lleva de estas. Estas son piedritas que ya traen el glue. Las venden en cualquier tienda también. Y solo se las ponemos aquí a la orilla. Lo demás va igual. El bol aquí rojo. O el color que usted vaya a ponerle. O la cinta que haya mandado a graduar. Y las tres florecitas. Y así sencillo. Mire la diferencia. No sé. Ya aquí es al gusto. El que más le parezca es el que puede hacer. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Que les sea útil. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Y espero que se animen a hacerlo. Bye bye.